Cuando el Espíritu Santo vino en Pentecostés, vino para hacer morada permanente en cada uno de nosotros. Eso es lo que dice la Escritura en versículos 2 al 13. El Espíritu Santo también vino para bautizar al creyente. Bautizar significa sumergir o identificar con algo o con alguien. En este caso, el Espíritu Santo vino para bautizar a los creyentes. En otras palabras, para que nosotros ahora seamos identificados como el cuerpo de Cristo. Entonces, el bautizo del agua es el testimonio público de la identificación de una persona con el Señor Jesucristo. El bautismo del Espíritu es la pe experiencia personal, privada, que identifica a la persona con Cristo Jesús. ¿Me están entendiendo? Si el bautismo del agua nos identifica con la persona del Señor Jesucristo en su muerte y en su resurrección, el bautismo del Espíritu Santo nos da una convicción personal que ahora la persona de Cristo Jesús vive en nosotros. Nos identificamos ahora en nuestro ser interior, porque el Espíritu Santo ahora está en nuestros corazones, está ahora en nosotros, que en nuestro cuerpo, que ahora viene a ser el templo del Espíritu Santo. Y, como dice verso 4 y verso 11, el Espíritu Santo nos llena y el Espíritu Santo también nos habla cada día de nuestra vida. Pero yo quiero hablar sobre este tema, especialmente en el Día del Padre, sobre las metas, los sueños y las visiones. Una persona puede tener metas, puede tener visiones, puede tener sueños también. Pero no confundamos estas tres cosas. Una cosa es tener un sueño, otra cosa es tener una meta y otra cosa es tener una visión. Yo puedo tener la meta de querer casarme, de querer ser un profesional, de querer tener una carrera. Esas son metas que yo me hago. Pero eso no es una visión. Yo puedo tener un sueño. Yo puedo soñar viajar por todo el mundo. Y ese es un sueño que puedo hacerlo realidad. Puedo soñar tener una casa en la ciudad o tener una casa en el campo con animalitos, con un ganado. Ese es un sueño. Y que luego esos sueños se convertirán en metas. Pero la visión es diferente. Una visión no es una meta. Las metas son objetivos. Una visión no es una misión tampoco, porque la misión cumple la gran comisión. Todos tenemos que ser parte de la comisión, que es una misión en común. Y la visión es mucho más que un sueño, es mucho más que una meta. La visión es la razón por la que hemos nacido. Dios nos da una visión y Él nos bendice cuando desarrollamos la visión. Nosotros tenemos que entender que la visión es el propósito de nuestra vida, ¿sí? Una vida con propósito, como ese famoso libro de Rick Warren, una vida con propósito. Así que si nuestra vida no tiene un propósito, si no conocemos el propósito de nuestra vida, no tenemos una visión para nuestra vida. Tenemos metas, sí. Tenemos sueños, sí. Son metas, son objetivos, sueños que queremos alcanzar, pero no tenemos un propósito para vivir. No tenemos una visión clara de lo que queremos para el futuro. Uno le pregunta a un niño: hijito, niñita, ¿qué quieres ser tú cuando crezcas? ¿Qué quieres ser de grande? Algunos dicen: yo quiero ser ingeniero, yo quiero ser abogado, yo quiero ser bombero, yo quiero ser médico, yo quiero ser soldado. ¿Qué estamos haciendo cuando le preguntamos a los niños qué quieren ser de grande? Le estamos enseñando a poder imaginarse, a tener una visión sobre su vida en el futuro, tener un propósito para su vida. Tenemos que enseñar desde la generación que nos sigue a tener un propósito por vivir. Hoy en día la iglesia coreana tiene un gran problema en la escuela dominical, que muchos niños están yendo a la iglesia sin propósito. No saben por qué van a la escuela dominical. No saben por qué tienen que leer la Biblia, no saben por qué tienen que orar, no saben por qué tienen que diezmar, no saben por qué tienen que hacer una u otra cosa. Lo mismo pasa en las escuelas. Yo, como profesor de Biblia en un colegio cristiano, tengo que ver 300, 400 alumnos semanales. Y estos 400 alumnos desde primaria hasta secundaria, ellos vienen a mi clase de estudio bíblico. Y yo les pregunto, ¿cuál es el propósito de sus vidas? ¿Cuál es el propósito de estudiar? ¿Cuál es el propósito de estar aquí? Ellos no tienen idea por qué están en una escuela cristiana, por qué tienen que hacer un estudio bíblico o por qué tienen que estudiar. Así nosotros tenemos que crecer en nuestra fe con un propósito. Así como criamos a nuestros hijos con un propósito, también nosotros tenemos que crecer y madurar nuestra fe con un propósito. ¿Por qué Dios me ha salvado? ¿Por qué estoy aquí en la tierra y no estoy en el cielo? Si Dios quisiera salvar a todo el mundo y llevarlo al paraíso de una vez para siempre, simplemente tendría que darnos la oportunidad de conocer al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, inmediatamente morir y irnos al cielo. ¿Amén? Entonces, ¿por qué estamos todavía aquí? ¿Por qué cuando el Señor nos salvó, nos dejó aquí? ¿Es que se nos escapó el avión?
O que ya el ovni se desapareció. Los que creen en ovnis. ¿Por qué todavía estamos aquí en la tierra? ¿Por qué no ya nos arrebata el Señor y nos vamos allá al cielo y moramos en esa mansión que ya Él ha preparado para nosotros? ¿Qué tenemos que hacer aquí en la tierra? Tenemos que cumplir el propósito, el plan que Dios ha preparado por nosotros. Hasta que no entendamos eso, vamos a vivir una vida de frustración. Vamos a trabajar mañana, tarde, noche, ahorrando dinero, quizás comprando cosas que nos haga sentir menos estresados o remunerados. Pero eso no es un propósito. El hombre se está volviendo cada vez más animal. Nace, crece, se reproduce, se recontrarreproduce, se alimenta, se engorda y muere. Y así, como esa película de Lion King, no estoy en contra de los que le gustan Lion King, pero hay una canción que se llama El ciclo de vida. Esa canción no es bíblica, es antibíblica. Perdón si alguno se ofende. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos encerrados en un ciclo de vida. No somos como animales que nacen, crecen, se reproducen y mueren. No, nosotros no estamos encerrados en ese ciclo de vida. Eso es para los animales. Nosotros somos seres formados por Cristo y llenos de su Espíritu. ¿Sí? Cuando el Señor creó a Adán y Eva, Él sopló Espíritu de vida. Así que somos diferentes a los animales. ¿Por qué? Tenemos alma-espíritu. ¿Eh? Los animales no tienen alma-espíritu. Y aunque le guste su perrito, aunque le guste su Fido, su Kaiser, o como quiera llamarle, su Kitty, cuando se mueren, no se van a ir al cielo. ¿Por qué? Porque ellos no necesitan de alma. Ellos no tienen alma. Simplemente son parte de la creación. Sí, nos encariñamos con ellos, pero nada más. Y haciendo un paréntesis sobre este tema. Hoy en día la gente se ha degenerado tanto que le da más importancia a los animales que a los seres humanos. Y yo vengo de vivir 4 años en Japón. Y ahora veo que esto está pasando aquí en Corea también. Que más gente cada día deja de tener hijos. Ya no quiere tener hijos, y quiere criar animales. Y sin embargo, al criar animales, ellos están invirtiendo cantidad de dinero en peluquería, en vestidos, en médicos, en todas las cosas que con ese dinero podrían alimentar y dar de comer y educación a 100 niños en países pobres. Es increíble cómo la gente hoy en día dice que no tiene dinero para ayudar a estas organizaciones no gubernamentales que están ayudando a los niños, pero sí tienen dinero para criar mascotas. Para criar perros, gatos. Ahí en Japón le gustan criar gatos, aquí en Corea le gustan criar perros. ¿Sí? En mi país nos gusta criar chancho, vaca y todo tipo de animales. Yo criaba gallinas en mi techo. ¿Por qué? Me daban de comer. Pero igual las mataba. ¿Sí? Porque sabían, las engordaba, pero después para hacer pollo a la brasa. Pero no invertía dinero para hacerlas que se vistan o que tengan educación. Acá en Corea tienen hasta café de perros. Pet café. Un pet clinic. ¿Sí? Y la gente tiene hasta le lleva a hacer deportes a los perros. Deme esa plata a mí, porque yo quiero ir al gimnasio para bajar de peso, por favor. No tengo dinero. Así que es increíble cómo la mentalidad del hombre se está volviendo más animal. ¿Sí? Se está identificando más con los animales que con los seres humanos. Así que, volviendo a nuestro tema, necesitamos un propósito para vivir. ¿Cuál es el propósito que usted va a venir a Corea? ¿Cuál es el propósito que estamos aquí en este país y no estamos en Japón, en la China o en cualquier otro país asiático? ¿Por qué Corea? Dios tiene un plan, tiene una razón, un propósito para cada cosa que Él nos permite vivir. Así que está en nuestra obligación, nuestra tarea de encontrar ese propósito. Así que les doy una tarea para hoy. Se van a ir de esta iglesia esta tarde con la tarea de encontrar el propósito de su vida. ¿Sí? Así que el propósito de su vida es encontrar su propósito. Amén. Hasta que no lo encuentre, no regrese. No, sí, regrese, por favor. Regrese en la próxima semana. Pero hasta que no encuentre su propósito, no descanse, ¿no?, de buscar este propósito. Así que Dios nos está haciendo un llamado muy general, muy especial, para tener estas visiones y sueños. ¿Cómo podemos nosotros desarrollar esta visión? ¿Sí? Dios está enamorado de nuestros sueños. Sí, Él le gusta que nosotros soñemos. Yo tenía un sueño. Le dije, Señor, yo sueño con ser actor de cine. Cuando era chiquito me decían, ¿tú qué quieres ser? Yo quiero ser actor de cine. Así que todo el mundo me miraba la cara y decía, tú con esa cara, y con esa panza, y tenía el cabello así bien trinchudo, así, ¡ting! Decía, te falta una permanente. ¿Y qué más quieres ser de grande? Yo quiero ser cantante, decía. Cantante con esa voz de gallo. Así que yo, como a mí me dijeron que no podía ser cantante y no podía ser actor de cine,
abandoné mis sueños. Pero yo era católico. Yo era católico por 26 años. Y dentro de mi catolicismo me olvidé de Dios. Tuve 4 años en Japón como ateo. Fui ateo por 4 años. Así que primero fui 20 años católico, 4 años ateo. 2 años regresé a mi país tratando de buscar mi identidad espiritual. No lo encontré. Cuando llegué a los 26 años a Corea, encontré al Señor. Y el Señor me dio una vida nueva, me hizo volver a nacer de nuevo. Pero eso no significaba que Él no quería hacer mis sueños realidad. Así que cuando yo me convertí al Señor, Dios me recordó mis sueños. Y decía, bueno, ¿te acuerdas cuando eras niño que querías ser cantante y actor? Bueno, yo voy a hacer tus sueños realidad. Y yo me acuerdo que un día, unos amigos peruanos vinieron a Corea por primera vez y ellos tuvieron un concierto en Lotte World, ¿conocen el Lotte World? Aquí cerquita, ¿no? Nuestra iglesia. Y le faltaba a estos músicos más instrumentos, más músicos. Así que yo apenas estaba aprendiendo a tocar la guitarra y apenas estaba aprendiendo a cantar. Y había un amigo peruano que también se llamaba Pedro, que era guitarrista, bueno, así amateur. Y entonces nos contactamos con estos músicos, eran 2 músicos peruanos, ¿sí? Y recuerdo que ellos nos dijeron, bueno, tenemos un concierto y nos faltan músicos, ¿quieren ayudarnos? Y nosotros fuimos. Y nos acompañaron, ¿te acuerdas? A ese Lotte World, a esa noche, y ahí nos pusimos a cantar el Cóndor Pasa. Y fue ese día cuando yo recordé mi sueño. Estaban cientos de personas ahí en el Lotte World, ahí en este Folk Village, donde está el Lotte World, y ahí con Ángel, que está aquí presente, que no me deja mentir, fue mi primer debut en público de cantar una canción no cristiana, porque cantaba en la iglesia, una canción que me hizo sentir mi sueño realidad. Así que dije, Señor, gracias por hacer mi sueño realidad. Me hiciste cantante internacional, porque estoy en un país extranjero cantando en mi idioma a un público que no conozco. Y la gente nos pedía autógrafo y todo. Cuando entré a la universidad a estudiar coreano, conocí a alumnos de todos los países. Y conocí a una alumna de Rusia. Era una modelo así de alta. Y cuando yo no tenía más dinero para pagar mis estudios de la universidad, de estudiar en Sogang University, estudiaba el coreano, entonces ella me dijo, bueno, toma esta tarjeta, anda donde esta persona, y ellos están buscando extras, actores extras para programas y documentales coreanos. Así que yo fui, bueno, como diciendo, bueno, pues a mí me han dicho que yo soy feo. Y fui allí, y me tomaron una foto, me hicieron mis papeles, y no me llamaron. Pasó una semana, no me llamaron, 2 semanas, no me llamaron. A la tercera semana llegó una llamada. Y me dijeron, usted tiene tiempo para este sábado ir a hacer una escena de televisión. Y yo le dije, bueno, sí, y que estaba necesitado de dinero, no tenía dinero para pagar, como les dije. Así que cualquier cosa era bienvenido. Y fui ese sábado a Itaewon y me hicieron hacer un papel de árabe, me pusieron un turbante, una barba de árabe y me hicieron hablar en árabe. Yo no sabía lo que estaba diciendo, siempre me dijeron, repite esta palabra y punto. ¿Eso es todo lo que tengo que hacer? Eso es todo lo que tengo que hacer. Y me pagaron $70 por eso. Así que bueno, dije, bueno, ya, por fin, cayó $70 del cielo, ya que no tenía para pagar el alquiler de la casa. Y ese fue mi debut en la pantalla chica. De ahí me dijeron, uy, usted actúa muy bien. Esta noche tenemos otro programa, pero no va a salir de árabe. Entonces me quitaron el turbante todo, me llevaron a un hotel, lo único que me dijeron que tenía que pararme y sonreír. Así que me pasé toda la noche de pie y sonriendo y me cayó otros $70. Así que en un día hice $140 de la nada, yo que estaba necesitado de dinero. Y ese fue mi debut en la pantalla chica. Vinieron a mi iglesia, en Puchón, a hacer una entrevista, un documental, una doctora que se estaba muriendo. Y necesitaban un traductor. Y entonces yo estaba traduciendo las consultas de coreano, de inglés al español. Entonces dijeron, ¿hay alguien aquí que habla inglés? Dijeron, sí, Cristian habla inglés. Y eran del canal de Arirán TV. Y cuando me escucharon hablar en inglés, dijeron, bueno, ven a nuestro estudio este martes que te vamos a hacer un casting. Cuando fui el martes al estudio, directamente me hicieron un maquillaje, me pusieron ropa y me hicieron al aire, me dijeron. Yo digo, ¿cómo que al aire? Sí, ya, empieza el programa. Y estuve un año trabajando en Arirán TV, en un programa que se llama Happy Station, como un panelista recorriendo todo Corea, me pagaban los pasajes, me daban comida, me daban hotel, y tenía que simplemente decir, ¿te gusta el kimchi? Sí, me gusta el kimchi. ¿Te gusta el capitán? Me gusta el capitán. ¿Te gusta? Me hacían comer de todo y me pagaban por eso. Así que Dios hizo mi sueño realidad aquí en Corea. Y si Dios hizo mi sueño realidad a un pecador como yo, ¿qué más puede hacer con usted? No deje de soñar. No deje de pedirle a Dios que esos sueños de infancia se hagan realidad. Porque Dios ama sus sueños. Él es amigo de sus sueños. Y Él quiere ser colaborador suyo. Pero Él tiene un propósito para su vida. Nosotros necesitamos una mente única de entender la visión que Dios tiene para nosotros. Isaías dice, mis pensamientos son mayores que tus pensamientos. Y mis caminos son más altos que tus caminos. Así que Dios tiene planes maravillosos para con nosotros, como dice Jeremías 29. Planes no de mal, sino de bien. De darte un futuro, de prosperarte.
Así que Dios quiere hacer un equipo con nosotros para prosperar nuestro futuro, para darnos a entender el propósito por el cual estamos aquí en este mundo, en este país, y no en otro tiempo de la historia. Dios nos ha entrenado para una visión. Piense qué es lo que usted ha pasado desde su infancia, cómo ha sido formado, las experiencias, los padres biológicos o no biológicos, que han sido sus mentores, que han sido los que han formado su personalidad. ¿Por qué? Todo tiene un propósito. Encuentre ese propósito. La gente que reconoce la visión de su vida son gente atractiva. Si usted quiere ser una persona que impacte a otras personas, muéstrele su propósito de vivir. Muestre que es una persona con propósito. Nadie que tiene hijas va a querer dar a casar a su hija a una persona que no tiene propósito, a una persona que no tiene razón de ser. Y chicas solteras, si quieren enamorar a un chico, búsquense a un novio con propósito, no que uno que le diga, bueno, ¿y tú por qué me amas? ¿Y por qué me gustas? ¿Y por qué quieres casarte conmigo? Porque quiero estar toda la vida contigo. ¿Y de qué vamos a vivir? De amor, pues, hijita. ¿Y dónde vamos a vivir? Contigo, en el techo, en el cielo, donde quiera. Si a un padre viene uno, un vago, decimos en Perú, un vago diciendo que quiere casarse con mi hija, y yo le pregunto, y bueno, ¿y dónde van a vivir? Oye, con su hija yo puedo vivir en la sierra, en la costa, en la selva, en el puente, en el techo, donde quiera, donde sea. Yo le voy a dar una media vuelta y le voy a dar una patada que lo voy a mandar más lejos que Corea. ¿Por qué? Porque nadie quiere dar a sus seres amados a una persona que no tiene propósito. Así que nosotros tenemos que ser creativos, ¿sí? Creativo significa ser original, no imitando la visión o el propósito de otros. No sea un copiador de otras visiones. Busque su propia visión. Busque su propio propósito. Deje que Dios le inspire. ¿Cómo? Pase tiempo con las Escrituras. Lea cómo Dios guió a los héroes de la Biblia. Y ve, identifíquese con ellos. Identifique cómo Dios está hablando a su corazón. La gente siempre busca un modelo a seguir. Así que si usted es una persona con propósito, la gente le va a imitar. Una visión tiene el sello del Espíritu Santo, el carácter de la persona de Cristo. Y Él es el quien trabaja en nuestros sueños. Cuando nosotros restauramos nuestros sueños, nuestras visiones, entonces se cumple lo que Dios ha prometido en la Escritura. En Hechos capítulo 2, versículo 17 y 18, dice que los hijos profetizarán, los jóvenes verán visiones, los ancianos soñarán sueños y los siervos profetizarán. Así que tenemos aquí a los hijos, a los jóvenes, a los ancianos, a los siervos, que todos ellos van a ser ministrados por el Espíritu Santo. ¿A través de qué? Del poder de su palabra. ¿Cómo podemos nosotros restaurar nuestras metas, nuestros sueños, nuestras visiones? Le voy a dar cuatro pasos a la restauración de sus sueños y visiones. Primero, pase tiempo con Dios. El salmista decía, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores sentado, sino que en la ley de Jehová se deleita y en su ley medita de día y de noche. Pase tiempo con el Señor, de día y de noche. Segundo, espere el tiempo de Dios, no sea impaciente, tenga paciencia. Salmo 5:3 dice, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Espere hasta que encuentre ese propósito, esa visión, ese sueño. Tercero, involúcrese en la visión de la iglesia. Hechos 2:42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La iglesia tiene ministerios, y estos ministerios son la visión de la iglesia. Como dice en ese momento el pastor Ha, él tenía la visión de esta iglesia, ser la iglesia como el modelo del libro de los hechos. Y este ministerio hispano también quiere ser un ministerio como el modelo del libro de los hechos. Y podamos nosotros aquí perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Así que estamos nosotros con el propósito de ministrar al pueblo de Dios. ¿Para qué? Para que más personas se añadan y el Espíritu Santo traiga aquí a los que van a ser salvos. Cuarto, escriba la visión donde usted la pueda leer todos los días. Si es en el baño, en el dormitorio, en la sala, donde quiera que usted la pueda leer, vea, porque Habacuc 2:3 dice, escribe la visión y declárala en tablas para que el que corra, el que leyere en ella, aún la visión tardará un poco de tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Así que vamos a poner en práctica esta enseñanza de hoy. Vamos a restaurar nuestros sueños. Vamos a restaurar nuestras visiones, el propósito de nuestra vida. ¿Cómo? Pasando tiempo en las Escrituras, esperando en oración en el Señor, involucrándonos en la visión de la iglesia. Y cuando hablo de involucrarnos en la visión de la iglesia, es ponernos a sumisión en la visión de la iglesia, de los pastores. A veces nosotros
No nos damos cuenta que Dios está formando nuestra visión cuando estamos bajo el ministerio de la visión de otro ministro, de otro siervo de Dios. Yo pasé casi 6 años en un ministerio hispano bajo la visión de una misionera. No era mi visión, era su visión de ella. Pero yo supe ser fiel a servir a su visión, sabiendo que un día Dios me iba a dar mi visión a mí. En el libro de Génesis, José, él tenía un sueño y tenía una visión. Pero cuando Faraón lo mandó a llamar de la cárcel, simplemente José, él sirvió a la visión de Faraón, no a su visión. Pero Dios usó esa visión de Faraón para preparar la visión de José. Así que nosotros tenemos sueños y tenemos visiones. Pero mientras Dios está preparando nuestros sueños y nuestras visiones, tenemos que ser fiel a la visión donde estamos sirviendo. David, él tenía un sueño, el sueño de ser rey. Tenía la visión de ser pastor de las ovejas de todo Israel. Pero él estaba bajo la visión del rey Saúl. Y él tenía que aprender a esperar el tiempo de Dios para que su visión sea realidad. Tuvo la oportunidad de adelantar su visión, pero no. Él quiso esperar hasta que Dios cumpliera su propósito en el rey Saúl, para que después cumpliera el propósito en ahora, quien lo conocemos, el rey David. Un varón conforme al corazón de Dios. Amén. Así que, hermanos, si ha dejado de soñar, este es el tiempo de restaurar su sueño. Este es el tiempo de restaurar su visión. Tenga un sueño. Visualice su futuro, el propósito por el cual Dios lo ha llamado. Y disfrute cada día de su vida, viendo que ese día de su visión llegará muy pronto.